Buenas tardes a todos, soy Rodrigo Bautista. Como todos los días, El Economista trae para ti las noticias más importantes del día en 60 segundos. Bienvenidos. En primer plano, tras la aprobación en el Senado de la reforma al Poder Judicial, la madrugada del 11 de septiembre y bajo protestas de manifestantes, los congresos estatales de al menos ya 15 estados aprobaron la enmienda. Finanzas. Moody's advirtió que podría ser significativo el impacto que tendrá en la calificación crediticia de México la reforma constitucional transformadora y controvertida que deteriorará la independencia del Poder Judicial del país. Política y sociedad. Aprobada la reforma del Poder Judicial por el Congreso de la Unión, la oposición del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se prepara para impugnarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación vía la acción de inconstitucionalidad. Suscríbete al Economista para mantenerte informado y no te pierdas tus 60 segundos de noticias. Hasta mañana. Si este episodio resultó interesante para ti, de tu agrado o informativo para tu oído, no olvides calificarnos con 5 estrellas desde tu aplicación móvil de Spotify.